Creo que hoy es un día muy importante para todo el movimiento feminista, para la Marea Verde, y creo que en el contexto político que estamos viviendo, sobre todo en Argentina, bueno, y en toda la América Latina, hay un avance de los discursos de odio y de dar por tierra un montón de derechos que hemos conquistado, el movimiento trabajador y el movimiento feminista, y bueno, creo que tenemos que salir a la calle a defender esos derechos que hemos conquistado y ahí por más, y a decirle a la derecha que no va a pasar por todos los derechos que hemos logrado conquistar, que no vamos a dar ni un paso atrás por esos derechos conquistados, que tenemos que salir a defenderlos, y en las calles es donde los ganamos los derechos y los defendemos también. Me parece que es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que pensar, digamos, en este contexto en el que estamos viviendo. El derecho a decidir y la participación activa de las juventudes es clave. Así que nada, acompañando precisamente a las juventudes acá. Y hoy estamos acá y nos encontramos acá porque tenemos miedo, ¿no?, de perder algo que es tan valioso para nosotros y para nuestra sociedad como es la educación pública. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Río Negro y creo fielmente que hay grandes profesionales y que la universidad tiene que seguir al alcance de todos y todas. La libertad para mí es precisamente eso, poder elegir estudiar, tener la decisión de estudiar y poder elegirlo, porque realmente sí, se habla de privatizar todo, tanto la educación como la salud pública. Sinceramente yo, por lo menos, y gran parte de mis compañeros, no podríamos elegir. No podríamos tener la libertad de elegir estudiar. Se armó una convocatoria desde el Nina Menos por el 28 de septiembre, que es el día por la acción global por el derecho al aborto, y elegimos esta fecha porque, bueno, justamente hay un avance de la derecha en general que toman la palabra libertad y la transmutan, ¿no? Hablan de la libertad como si la libertad no implicara también los derechos. Y bueno, un poco lo que cantábamos recién, sin derechos no hay libertad, y entonces un poco la convocatoria era esa. Marchamos también por esto, ¿no?, por el reconocimiento de una educación pública accesible para todos, con derechos, para poder construir tal vez un mundo mejor, ¿no?, para todos. Y bueno, hoy estamos también de alguna manera, hace una semana ya, celebrando el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación de Río Negro del bachillerato como una escuela oficial. Para nosotros es un gran logro porque fue una lucha colectiva y de organización de 4 años en conjunto, digamos, con los estudiantes y con el barrio.